Hoy en No Solo Motor te vamos a presentar el nuevo SUV de Mercedes-Benz, el GLA. Nueva generación y nuevo diseño, más SUV y más amplio, siguiendo la línea de sus hermanos mayores. Continuaremos con la versión PHEV o enchufable del nuevo Ford Kuga. Una interesante opción para reducir los gastos en combustible del día a día por ciudad y al mismo tiempo nos permite viajar con comodidad, potencia y seguridad. Probamos el nuevo Hyundai i10, la versión superior con 84 caballos, cambio automático y pintura bicolor. Un urbano juvenil moderno y con capacidad para 5 adultos. En nuestra etiqueta cero de hoy os contamos la historia del primer SEAT 100% eléctrico y sus diferencias con el actual. En las noticias hablaremos del Porsche Panamera 2021, que ha fulminado el récord de vuelta del circuito de Nürburgring que tenía la anterior generación. Una nueva generación de GLA, el SUV de acceso de Mercedes, acaba de salir al mercado con un diseño totalmente diferente que nos recuerda mucho más al de sus hermanos mayores. Juan de la Rocha, jefe de prensa de la marca, nos lo presenta. Este GLA da un cambio radical respecto a su antecesor, ¿verdad? Bueno, un cambio radical, pero tratando de mantener esta fórmula de éxito que hemos tenido. Sí que ha habido un cambio muy importante y es sobre todo en sus cotas exteriores e interiores. Es un vehículo más alto, más ancho, un pelito más corto, un poco más corto, pero mucho más capaz en el interior. Ganamos casi 12 centímetros, por ejemplo, en la parte trasera para los ocupantes que nos acompañen. Incluso la banqueta opcionalmente podemos regularla. También ganamos en maletero. Tenemos un maletero 15 litros más capaz. Y además pues tenemos este habitáculo interior más elevado que nos da mayor visibilidad y por tanto también más seguridad a la hora de conducir. En cuanto a la parte más tecnológica, pues tenemos esta familia telemática conocida como MBUX, el acrónimo de Mercedes-Benz User Experience, que es una telemática pues puntera, realmente ha marcado la tendencia en el mundo de la automoción. Empezamos con el clase A y el GLA pues introduce toda esta parte telemática y muy importante para nuestros clientes hoy en día. Háblanos de esa unidad tan especial que tienes al lado. ¿Por qué esas pinzas de freno rojas son sinónimo de potencia? Este vehículo que tenemos aquí es el motor de 4 cilindros más potente que tenemos ahora mismo en AMG con 421 caballos y de hecho es que es el más potente del mundo en vehículos de 4 cilindros biturbo producidos en grandes series. 421 caballos acoplados a una tracción inteligente que llamamos 4MATIC Plus, que permite también mejorar lógicamente la seguridad y el dinamismo. Esto es gracias a que podemos repartir el par entre el eje delantero y trasero de forma variable y además en el eje trasero tenemos dos bloqueos de diferencial, uno para cada rueda, lo que nos permite también dentro del eje trasero diferenciar qué par queremos mandar a la rueda interior de la curva y a la parte exterior. Con ello hacemos una función que llamamos torque vectoring, que básicamente lo que hace es que nos ayuda a meter el coche de una forma más dinámica todavía en las curvas, con lo cual pues tenemos dinamismo y la diversión al volante aseguradas. Aprovechando que tienes detrás dos GLA con diferente frontal, explícanos las diferencias en cuanto a diseño. El diseño exterior también ha cambiado. Por ejemplo, tenemos una nueva configuración de parrilla con forma de A. Viene heredada nuestras parrillas panamericanas, un diseño más deportivo. Además, los faros tecnología Full LED, tanto delante como detrás, son de serie en el GLA estándar y también en el GLA AMG. Y en el GLA AMG pues tenemos una parrilla específicamente diseñada, pues recordando, como decíamos, esta parrilla panamericana con estas bandas verticales características de AMG y reservadas solo para estos modelos. Si hablamos de motores, tenemos dos gasolina de 163 y 224 caballos y dos diésel de 150 y 190 caballos. Los dos motores de mayor potencia tienen tracción total 4MATIC y todos de serie cambio automático. No hay opción de cambio manual. Las versiones más potentes son las AMG que nos ha presentado Juan de la Rocha y pronto llegarán la versión híbrida enchufable a la que denominarán GLA 250E. Todos los GLA con tracción total incluyen un modo de conducción adicional denominado off-road, que actúa sobre el sistema de tracción, sobre los frenos y sobre la respuesta del motor. Si pasamos al interior, nos recuerda claramente a su hermano el Clase A.
con una pantalla de 7 pulgadas y opcional de 10,25 pulgadas en el cuadro de mandos. Esta pantalla nos permite elegir la información que más nos interesa y el diseño que más nos guste. En la consola central encontramos otra pantalla también de 7 pulgadas y también en opción de 10,25 pulgadas para controlar el sistema multimedia M-Books con reconocimiento de voz y capacidad de personalización. Este GLA de segunda generación está a la venta desde 40.800 euros. La nueva generación del Ford Kuga llegaba al mercado el pasado invierno y en la primavera estaba previsto el lanzamiento de la versión enchufable o PHEV, pero con todo esto del coronavirus se ha retrasado a este verano. Recordamos la imagen del nuevo Kuga con un original diseño exterior, más esculpido y elegante. Su silueta es más aerodinámica gracias a un capó más largo, un ángulo más amplio del parabrisas trasero, una línea de techo más baja y una distancia entre ejes más larga, que beneficia la conducción y la estabilidad. Además, los asientos de la segunda fila son deslizables, capaces de moverse fácilmente hacia adelante o hacia atrás hasta en 150 milímetros. Construido bajo la nueva arquitectura global C2 de Ford, el nuevo Ford Kuga ha conseguido reducir su peso en 80 kilogramos. El Kuga se fabrica en nuestro país, siendo el máximo exponente de tecnología de la marca y el modelo con mayor grado de electrificación. La gama de motorizaciones incluye los motores Ford EcoBlue Diesel de 1,5 litros y 2 litros y EcoBoost gasolina de 1,5 litros. Estos motores ofrecen una mejora media de eficiencia de hasta un 28% en condiciones similares en comparación con el modelo saliente. Además, se puede optar por la nueva transmisión automática de 8 velocidades de la marca. Además de la variante híbrido enchufable o PHEV que presentamos hoy, han presentado una EcoBlue Hybrid o Mild Hybrid, una interesante opción con motor diésel como base. También han presentado una opción híbrida completa que llegará a finales de año. Ford se comprometió a ofrecer una versión electrificada de cada uno de los turismos que vende en Europa y ampliará su gama de modelos electrificados hasta 18, de aquí a finales de 2021. El nuevo Kuga es el primer vehículo Ford disponible con tecnología híbrida enchufable, mild hybrid y totalmente híbrida. El Kuga híbrido enchufable ofrece la autonomía de un motor de combustión tradicional junto a la eficiencia y el refinamiento de un motor eléctrico. La arquitectura de divisor de potencia combina un motor de gasolina de 2,5 litros y 4 cilindros Atkinson, un motor eléctrico y un generador, además de una batería de ion litio de 14,4 kWh para producir 225 caballos. Ofrece una autonomía de conducción totalmente eléctrica de 56 km y una eficiencia de combustible a partir de 1,4 litros cada 100 km y emisiones de CO2 de 26 gramos por kilómetro. La batería se puede cargar utilizando un puerto de carga montado en el paragolpes delantero y se repone automáticamente en movimiento utilizando tecnología de carga regenerativa que captura la energía cinética que normalmente se pierde durante el frenado. La carga completa de la batería desde una fuente de alimentación externa de 230 voltios llevará menos de 6 horas. Los conductores pueden elegir cuándo y cómo utilizar la energía de la batería activando los modos EV Auto, EV Now, EV Later y EV Charge. Cuando la batería alcanza su estado de carga más bajo, el Kuga pasa automáticamente al modo EV Auto, que complementa la potencia del motor de gasolina con la asistencia del motor eléctrico utilizando la energía recapturada para optimizar la eficiencia de combustible. Las nuevas tecnologías de ayuda a la conducción, como el control de crucero adaptativo con funciones Stop and Go, reconocimiento de señales de velocidad y mantenimiento de carril, ayudan a los conductores a circular con tráfico intermitente y en carretera con mayor tranquilidad, pero siempre prestando la máxima atención. Destacamos la iluminación de curvas predictiva, que ayuda a los conductores a conducir de forma más precisa en la oscuridad. La tecnología de pantallas Head-Up Display ayuda a los conductores a mantener la vista en la carretera. Y el Active Park Assist 2 permite maniobras de estacionamiento totalmente automatizadas con solo pulsar un botón.
Si optamos por el nuevo cambio automático, tendremos programación de cambio adaptativo, que evalúa los estilos de conducción individuales para optimizar los tiempos de cambio de marchas. El sistema puede identificar las pendientes de subida y bajada y las curvas cerradas y ajustar los cambios de marcha en consecuencia para una experiencia de conducción más estable, atractiva y refinada. Luchando por ti. Además de los modos de conducción habituales como normal, sport y eco, el modo resbaladizo ofrece a los conductores una mayor confianza en las superficies con agarre reducido, como la nieve y el hielo. El modo nieve-arena profunda ayuda a mantener la tracción del vehículo en superficies blandas y deformables. El Kuga está disponible con tecnología de modem integrado 4Pass Connect, que convierte el vehículo en un punto de acceso Wi-Fi móvil con conectividad de hasta 10 dispositivos. Además de ayudar a los conductores a planificar viajes más rápidos y menos estresantes con las actualizaciones de tráfico en tiempo real o Live Traffic para el sistema de navegación y permitir a los ocupantes disfrutar de servicios de streaming en marcha. El Ford Kuga PHEV tiene un precio de 37.500 euros, con una campaña de lanzamiento de la marca de 3.240 euros. Es decir, que el precio de lanzamiento son 34.260 euros y llega hasta los 37.860 euros. Ante el miembro más pequeño de la familia Hyundai, es el i10, es el coche más urbano, y en este caso estamos ante el acabado Tecno y ante una característica que no suelen tener los coches urbanos pequeños. Es un cambio automático de 5 velocidades. Es un poco peculiar porque cuando estemos dentro notaremos cuando hace el cambio, cuando llega al tope de revoluciones notaremos un pequeño empujoncito que nos hará ver que, bueno, que hemos pasado segunda, tercera, cuarta, quinta, lo que necesitemos, o que estaba bajando de marcha. Pero realmente, para ser un coche urbano, es muy cómodo el hecho de que tengamos un cambio automático. No tendremos que embragar, no tendremos que estar pendientes si pillamos un atasco, etcétera. Entonces, bueno, es una de las alternativas que en este segmento, por una cuestión básicamente de precio, no se suele utilizar, pero que en este caso, desde Hyundai quieren que probemos la posibilidad de que un coche pequeño y urbano también sea automático. Este nuevo i10 es la tercera generación del modelo que se vende en nuestro país y ha crecido en amplitud y calidad. Es un vehículo del segmento A que ha sido diseñado en Europa para los clientes europeos y encarna el enfoque de Hyundai para hacer la movilidad más asequible. En cuanto al diseño, es muy diferente al modelo anterior, que solo ha estado 3 años en el mercado. El diseño es moderno y actual, con un exterior dinámico y elegante, con una silueta más baja y ancha. Destaca la amplia parrilla delantera, que busca el aspecto deportivo con un diseño de panal de abejas y que incorpora las luces de día con tecnología LED. Un detalle práctico que nos ofrece agilidad en la conducción diaria por ciudad es la situación de las ruedas en las esquinas para ser más manejable. Estas se pueden complementar con llantas de aleación de hasta 16 pulgadas de nuevo diseño, lo que da como resultado un aspecto más enérgico y ágil. El pilar C en forma de X es visible desde la distancia y los diseñadores quieren que se convierta en la seña de identidad del modelo, ya que la identifica claramente y dirige la atención hacia el logotipo i10 montado en el pilar. En la parte trasera, dos prominentes líneas horizontales rompen las superficies suaves del maletero y se prolongan hasta los pilotos, que delimitan las esquinas del coche y tienen un diseño tridimensional. Como vemos, en este caso la unidad es bicolor, es un coche muy atractivo, se supone que son coches juveniles, como hemos dicho, un coche muy urbano. El maletero para este tamaño de coche está muy bien, estamos hablando de un coche de 3 metros y medio, bueno, 3,67 mide este coche. Si pasamos al interior, tenemos un salpicadero envolvente y bicolor, volante multifunción en piel, un cuadro de instrumentos muy completo con ordenador de a bordo. En la consola central encontramos una pantalla táctil de 8 pulgadas que ofrece un alto nivel de conectividad, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Destacamos la opción de navegador, que en esta unidad viene de serie, muy útil para el día a día por la ciudad, y la cámara de marcha atrás, para que podamos aparcar el i10 en las plazas más ajustadas. Si continuamos bajando, encontramos el climatizador, la superficie de carga inalámbrica y la palanca de cambio automática. Realmente el funcionamiento para el conductor es como un cambio automático, pero es una caja manual con el embrague y la selección de marchas automatizada.
lo que hace que al acelerar notemos el movimiento que produce el desembrague y la entrada de la marcha superior en el coche. Es un urbano homologado para 5 plazas, algo poco habitual. Gracias a la mayor distancia entre ejes, se ha ampliado el espacio para los pasajeros y permite viajar con comodidad a 4 adultos. Estos asientos además son plegables con un rápido movimiento. Con un volumen de maletero de 252 litros y una altura de carga 29 milímetros más baja que en el modelo anterior, facilita la carga del equipaje. Además, una bandeja en el suelo del maletero con 2 alturas nos permite dividir la carga u ocultar objetos de valor. Es un coche pequeño en el que pueden viajar 5 personas. La persona de la plaza central trasera siempre irá un poquito más incómoda, pero para un trayecto urbano, etcétera, puede ir. Y es un coche con el que después nos podemos ir a la playa, nos podemos meter en carretera. Eso sí, mejor 4 adultos, pero también pueden ir 5 si es una necesidad. El nuevo i10 está equipado con la última tecnología de seguridad activa y asistencia a la conducción que en Hyundai denominan paquete Smart Sense, un paquete de seguridad muy completo y poco habitual en un coche de este tamaño. Incluye el sistema de aviso de colisión frontal de última generación que se activa tanto con otros vehículos como con peatones. El asistente de luces largas, el sistema de asistencia de mantenimiento de carril, la advertencia de atención del conductor y el sistema de reconocimiento de señales. También ofrece numerosos extras más propios de un segmento superior como faros antiniebla, programador de velocidad, sensores traseros de ayuda al aparcamiento y acceso y arranque sin llave. Destacamos la advertencia de atención del conductor que monitoriza los patrones de conducción para detectar si el conductor está distraído o somnoliento. Una vez detectado, alerta al conductor con una señal de sonido junto con un mensaje de advertencia que le sale en el panel de instrumentos. Y el servicio eCall de serie, que además de incluir el botón manual eCall, contacta automáticamente con los servicios de emergencia en el caso de que se produzca un incidente de tráfico que provoque la activación de los sensores del airbag. Hyundai ofrece una gama de servicios de coche conectado a través de su tecnología BlueLink, que utiliza la telemática para transferir datos en tiempo real, como información sobre el clima y el tráfico, así como actualizaciones de aparcamientos en tiempo real e información sobre gasolineras y estaciones de carga, incluidos los precios. BlueLink se activa a través de un módem integrado y una aplicación complementaria. Permite a los usuarios buscar puntos de interés y enviar los resultados de búsqueda directamente al sistema de navegación del vehículo, lo que significa que el navegador se puede configurar incluso antes de subir al coche. Otra función a destacar es el Find My Car o Encuentra mi coche, que permite a los conductores encontrar su vehículo fácilmente en un entorno desconocido y también buscar aparcamiento. Cerramos ya este i10 y como conclusión podemos decir, el cambio es cómodo, perdonamos el tema que hemos dicho de los pequeños enganchones porque realmente en ciudad es muy cómodo, es un coche de gasolina pero con unos consumos muy comedidos porque bueno, son coches pequeños, tampoco vamos a grandes velocidades por la ciudad y nos gustaría destacar como algo ciertamente negativo que todavía hoy en día llevemos una antena de rosca, no por nada sino porque nos la pueden robar. Y realmente, bueno, pues nos dejan sin escuchar la radio, sin escuchar música y eso, pues si nos pillan un atasco en ciudad puede ser muy aburrido. Parte positiva, pues es un coche cómodo que lo vamos a poder aparcar en cualquier lado y que además el hecho de que sea un coche automático nos permite mucha comodidad y mucha fluidez en el tráfico de hoy día en una gran ciudad. La española fue de las primeras en apostar por la electrificación, cuando en 1992 fabricaron un Toledo eléctrico para los Juegos Olímpicos de Barcelona. El reglamento de la maratón indica que el vehículo que debe abrir la prueba debe ser cero emisiones. Así que SEAT aprovechó su recién lanzado Toledo para desarrollar una versión totalmente eléctrica. En poco más de 3 meses el coche estaba listo. Para Thomas Kurz, ingeniero del grupo que participó en la conversión a eléctrico del Toledo, fue toda una experiencia. En aquel momento, hacer un coche eléctrico era algo muy novedoso, por lo que fue muy emocionante. Era tal la primicia que cuando lo acabamos tuvimos que matricularlo primero en Alemania, porque no sabíamos cómo matricular en España un coche eléctrico.
Hace ya casi tres décadas, 16 kilovatios, que equivalen a 22 caballos de potencia, eran más que suficientes para su cometido. El Toledo eléctrico tenía que llevar el ritmo de la maratón, que no superaba los 30 km por hora. Lo complicado en aquel momento fue probar el recorrido para ver si a esa velocidad el coche alcanzaría la meta, atravesando las subidas de Montjuïc, donde el coche consumiría mucha más electricidad. Con 61 kilovatios, unos 83 caballos de potencia y 260 kilómetros homologados de autonomía, el Seat Mii eléctrico, cuyas baterías pesan la mitad que las que llevaba el Toledo, puede hacer 6 maratones seguidas sin recargar la batería. En este 2020, que se celebra el 70 aniversario de la marca, el actual modelo 100% eléctrico de Seat, el Mii, que se presentó el año pasado y que está siendo un éxito de ventas, ha acompañado 28 años después al Toledo eléctrico en el mítico recorrido por la montaña olímpica de Barcelona. Evento que ha servido para que la compañía presente su plan de electrificación con una inversión de 5.000 millones de euros para los próximos 5 años. De momento, este 2020 veremos las versiones híbridas del Seat León y el Seat Tarraco, además del Cupra León e-Hybrid, el futuro Cupra Formentor, y comenzaremos 2021 con la llegada del Cupra El Born, que será 100% eléctrico. Kia Motor Corporation ha comunicado sus planes para ampliar sus colaboraciones con compañías de movilidad globales, con el objetivo de satisfacer las necesidades de una amplia gama de clientes en todo el mundo. El pasado mes de enero, Kia Motors anunció su estrategia a largo plazo, a la que han llamado Plan S, cuyo objetivo es diversificar los servicios de movilidad en regiones estratégicas del mundo. Kia tiene como objetivo alcanzar una posición de liderazgo mundial en el sector de los vehículos eléctricos, mediante el lanzamiento de modelos específicos e innovando en áreas como la producción, las ventas y los servicios. Dentro de ese plan mundial S, las directrices para el mercado europeo se basan en la colaboración con socios globales para proporcionar servicios personalizados en cada país. Kia Motors está transformando toda la compañía para llevar a cabo el Plan S, tomando una nueva dirección de diseño que ejemplifica la transición de Kia hacia una estrategia empresarial centrada en el vehículo eléctrico. La marca tiene previsto ampliar a 11 modelos su gama de vehículos eléctricos para el año 2025, que supondrán el 20% de las ventas de la marca en mercados tan importantes para ellos como Corea, América del Norte y Europa. Paralelamente, y hasta 2027, lanzarán 7 nuevos vehículos eléctricos con batería en varios segmentos. El primer vehículo de la marca exclusivamente eléctrico con batería, denominado con el código CV, se lanzará en 2021 y mostrará la nueva dirección del diseño de Kia. Será el primer vehículo de la marca diseñado para ser un eléctrico con batería exclusivamente. Ofrecerá la misma calidad de producto y el mismo diseño llamativo que los otros vehículos de Kia, con altas prestaciones y recarga de alto rendimiento. Este será el primero de una amplia gama de modelos concebidos específicamente como vehículos eléctricos. El objetivo para 2029 es que los vehículos eléctricos representen el 25% de las ventas de Kia en el mundo. Para ello, la marca coreana colaborará con las redes de todo el mundo para ampliar las infraestructuras de carga. Creará una gama de modelos adecuados para los centros urbanos, para los viajes de largo recorrido y para la conducción de altas prestaciones. Kia Motors también busca innovar en sus prácticas de venta de vehículos eléctricos. La marca está explorando la creación de servicios de suscripción para ofrecer a los clientes una opción de compra diversificada, así como programas de alquiler y leasing de baterías, junto a otras iniciativas de segunda vida para las baterías. En España, desde 2018, existe un programa de alquiler fruto de un acuerdo entre Kia España y la compañía energética española Repsol, creando el servicio de coche compartido al que denominan Wible. Wible permite a los usuarios alquilar y devolver los vehículos en lugares designados con su sistema Free Floating, de alquiler por minutos. Actualmente tiene una flota de 500 Niro PHEV y constituye uno de los principales proveedores de coches compartidos en Madrid, y esperan expandirse a otras ciudades dentro del nuevo estímulo que supone el Plan S.
La marca coreana está estableciendo más de 2.400 cargadores de EV en Europa y alrededor de 500 en América del Norte, asociándose con redes de distribuidores. Kia tiene previsto continuar aumentando su infraestructura de carga para alinearla con el creciente mercado de vehículos eléctricos. Porsche ha demostrado el potencial del nuevo Panamera antes de su estreno mundial. El piloto de pruebas Lars Kern ha logrado un tiempo de 7 minutos 29 segundos 81 centésimas, estableciendo un nuevo récord en la categoría de berlinas grandes dentro del ranking oficial del circuito de Nürburgring, que ha quedado certificado ante notario. La vuelta al legendario trazado Nordschleife de Nürburgring, con una distancia de 20,8 kilómetros, la ha dado a bordo de un modelo de producción en serie ligeramente camuflado, porque aún no se ha presentado este modelo en sociedad. Las mejoras realizadas en el chasis y el sistema de propulsión del nuevo Panamera fueron claves para lograr este tiempo en el que se conoce como el circuito más exigente del mundo, dice Kern. El Panamera siempre ha buscado conjugar la máxima deportividad con la comodidad de una berlina exclusiva. Thomas Friemuth, vicepresidente de la gama de producto Panamera, ha declarado que en esta nueva generación, además de aumentar la potencia del motor, se han realizado mejoras en las áreas de estabilidad en curva, control de la carrocería y precisión de la dirección. Todo ello se traduce en un mayor confort para el día a día y en una mejora del rendimiento. El récord que se acaba de lograr en Nürburgring es una clara prueba de ello. Lars Kern y el nuevo Panamera pasaron la marca de los 20,6 kilómetros, medida que tenía el circuito cuando el mismo piloto y el modelo anterior establecieron un nuevo récord en 7 minutos 25 segundos 04 centésimas. Por lo tanto, se puede afirmar que el conjunto formado por el coche y piloto han sido esta vez cerca de 13 segundos más rápidos que hace 4 años. Hemos llegado al final de nuestro no solo motor de hoy. Como siempre, os vamos a dar un consejito, y el de hoy es muy importante. Todavía hace mucho calor y todavía vemos muchísimos coches parados por la carretera. Antes de meternos en carretera, tenemos que pasar por la revisión del coche si no lo hemos hecho. Hay que llevarlo al taller, hay que mirar por lo menos los niveles, porque realmente estamos poniendo en peligro a los seres queridos que llevamos en el coche cuando nos quedamos tirados. Entonces, si nos vamos a meter en carretera, por favor, revisemos el coche si no lo hemos hecho. Claro, si tenemos algunas dudas o si no creemos que esté en condiciones.